hola buenos días mi gente yo quiero hacer, no sé si tengo mucha gente que le gusta el deporte por aquí por mi canal que le interesa el boxeo ni nada de eso yo eh, yo reflexionando entre la pelea que hubo con borroso y romero este fin de semana pasado eh, la gente está criticando que el árbitro Tony Wick eh, eh, puso la pelea, eh, paró la pelea muy rápido, que no debería haber hecho lo que hizo. Pero la reflexión que yo quiero que todo el mundo eh, tenga es que acuérdense que ese muchacho tiene 40 años y, y ha habido mucho riesgo de vida en el boxeo. El boxeo no es una cosa de juego. El, en el boxeo se está arriesgando la vida a la persona eh, no vayan a pensar que es subirse a un ring y pelear y ya todo está bien acuérdense que han pasado muchas cosas en el boxeo que hasta muerte han habido y y, 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 y no es fácil el boxeo no, no crean que, que que es darse cuatro piñazos y ya es mucho, mucho riesgo hay ahí y lo que yo vi eh, eh, este fin de semana eh, bueno eh, hay controversiones pero yo creo que él tomó una, una buena decisión porque ya el round estaba en el noveno round y Romero venía subiendo. No estaba ganando la pelea en ese momento, hasta ese momento, pero ya él venía subiendo. Y entonces el árbitro lo que eh, también piensa, bueno, ya esto se está tomando otro rumbo, déjame parar esto porque puede parar en otra situación. Y yo creo que fue una cosa que también yo lo tomé eh, favorable al referee, Tony Wick porque él parece que tampoco quiso arriesgar al otro boxeador mucho. Y no sé, no sé qué tú piensas. Dame tu opinión y, y a ver qué tú puedes opinar también. Muchas gracias.